siempre es un placer que nos reciban en sus hogares el día de hoy. Muy buenas noches a la gente que se está desvelando por vernos. Es un placer que nos reciban. A toda la gente que trabaja en la noche, porque hay muchísima gente que está trabajando. Hay diferentes oficios en la noche, como todo en la vida, ¿no? Entonces, toda esa gente que nos ve en la noche, un fuerte abrazo, muchísimos besos. ¿Eh? Los veladores. ¿Tus primas trabajan en la noche? ¿De qué trabajan tus primas? No, hacen el quehacer en algún edificio de veladoras, puede ser, por supuesto. Bueno, pues como siempre es un placer a toda la gente de la TV que nos está recibiendo en sus hogares. Mil gracias por recibirnos. Y ustedes cállense. Entonces, la frase del día. La buena comida se anuncia a la nariz de la cocina. Anónimo. ¡Wow! Muy buenos días, mi querido y horrible staff. Hoy sí de cena. Mi querida y adorada y diferente cabina, muy buenos días, ¿cómo están? O sea, ya de plano estás llorando porque se te acabó el dinero y hoy empieza la quincena. Pero hoy pagan, hombre, hoy toca que paguen. Hoy toca que paguen. Y hoy es miércoles de postres deliciosos. Y voy a hacer unos deliciosos cupcakes, fíjense bien, de chocolate blanco, con un betún de chocolate blanco. Y voy a adornarlo con trocitos de naranja en almíbar. Y luego voy a hacer unas galletas de tocino y plátano, que están buenísimas. Claro, de tocino. Ahorita las van a probar. Están exquisitas. Yo cuando las vi, la receta, me sorprendió. Cuando las hizo mi mamá y me dijo, pruébalas, dije, wow, están buenísimas. ¿De queso, mijo? De tocino. Dije, ¿cómo crees? De repente me dice, mira, mira, ahí está el tocino. Deliciosas. Así que, bueno, una super opción para estos días. Que bueno, ya pasó el 14, pero se les podemos dar a algún amigo. Así que todo el mes es mes del amor y la amistad. Voy a hacer un delicioso betún. Estoy empezando por acremar el queso. Y como siempre lo hacemos, bajamos la mezcla de las paredes. Miren, yo les voy a contar lo que pasó ayer en mi casa. ¿Qué pasó? No bajé la mezcla de las paredes. Entonces, en el fondo me quedó la mantequilla. Entonces, eso está muy mal. Ay. Voy a agregar una vez la mantequilla, hablando de mantequilla. Voy a agregar estos trocitos para que se vayan acremando muy bien. Necesito que esté esponjoso, esponjoso. Si estoy integrando aire, por la misma razón que estoy integrando aire, esto se va a ver esponjosito. Y tengo un baño María y tengo chocolate blanco. El chocolate blanco puede ser de cualquier marca, pero que sea de una buena calidad, por favor. Ya saben, yo siempre uso esta marca que empieza con Turín, exactamente. Y bueno, voy a ponerlo a baño María. Acuérdense que el baño María, mi recipiente jamás toca el agua. ¡Wow! Ya rompí la dieta, soy un caso perdido, pero en enero más o menos la hice, bajé 2 kilos, 3 kilos casi. Ah, sí, sí. Y Cristian, y a pura agua y ajo, así me la pasé. Agua y ajo, esa es la mejor dieta de todas. Y cerrar la boca, por supuesto. Bueno, y Cristian bajó como unos 5 kilos, o sea, eso sí fue cierto, de verdad. Aunque se comía sus guajolotas en la mañana, pero bajó. Mandé. Se quedó sin nachas. O sea que sin pompi se quedó. Sí, porque lamentablemente de repente es donde más baja uno. Miren qué bien me quedó mi chocolate. No estuvo todo el tiempo. No lo quise también dejar todo el tiempo a fuego porque puede ser que se me queme. Y si se me quema, no tiene salvación. Baño María. Vamos a ver cómo va esto. El betún casi está listo. El baño María tiene su historia. No me recuerdo ahorita, pero tiene una linda historia y es muy bonita. Se las voy a averiguar para que la tengamos a la mano. Voy a agregar azúcar glass. Voy a agregar sal. Voy a dejar que se mezcle todo y nuevamente es muy importante bajar la mezcla de las paredes. Aunque uno lo vea como algo que, ay, qué flojera estar levantando la máquina, es lo mejor que uno puede hacer. Voy a agregar en este momento, ya se integró todo,
Mi azúcar glass estaba cernida, no quiero que tenga esas bolitas porque el azúcar glass tiende a que se le formen muchas bolitas, sobre todo por la humedad. Por eso es que se les pasa. Por eso cuando uno compra azúcar glass es muy importante, igual que el moscabado, guardarlo en recipientes herméticos para que no entre mucho aire y no se ponga duro el moscabado y el azúcar glass, estas pequeñas bolitas. ¿Está listo? Ahora voy a retirar tantito esto. Así solito, si el chocolate blanco está buenísimo. Miren nada más lo que estoy haciendo. Voy a agregar ahora sí mi chocolate blanco. Todo el chocolate blanco. Para eso tengo una muy buena miserable. ¿Por qué es una miserable? No deja nada. Yo creo que por eso le dicen así, porque no hay otra razón. O sea, así como una razón lógica, no tenemos así como que digas, wow. No deja nada. Y los miserables así son, no deja nada. Sí, ¿verdad? Oh, ya lo inventé. Al menos ya lo inventé el día de hoy. Voy a retirar todo esto de aquí. Voy a agregar la vainilla. Y está listo mi betún para decorar mis deliciosos cupcakes de chocolate blanco que voy a hacer, que están buenísimos. Y mis galletas de plátano con tocino están espectaculares. Voy a una cápsula de las propiedades del coco y regresamos para hacer nuestra próxima receta. ¡Te regresamos! El coco es un fruto comestible obtenido del cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. La composición del coco varía a medida que éste madura. La grasa constituye el principal componente tras el agua y es rica en ácidos grasos saturados, por lo que su valor calórico es el más alto de todas las frutas. En cuanto a sus propiedades nutrimentales, su consumo ocasional y en cantidades moderadas se considera adecuado para todos los segmentos de la población sana. El consumo excesivo de alimentos ricos en grasas saturadas provoca un aumento de los niveles de colesterol en la sangre. Estamos de regreso y siempre es importante saber de dónde provienen los ingredientes que estamos usando. Bueno, voy a empezar a hacer mis cupcakes de chocolate blanco con coco, con mi betún que ya hicimos de queso crema y chocolate blanco, que nos quedó espectacular, aquí ya lo tengo listo. Y voy a empezar a batir las claras. Para batir las claras, lavé perfectamente bien mi bowl y mis aspas. Después de que las lavé, les pasé un limoncito para quitar todo el exceso de grasa que pudieran tener, porque la grasa junto con el aire no se llevan para poder levantar mis claras. Voy a empezar a velocidad media y necesito que tengan una consistencia como de puntos de nieve, es decir, que yo pueda voltearlo y no se me vaya a caer. Ay, ¿a quién creen que voy a ver el día de hoy, que es 15? A Juan Gabriel. Esa canción me gusta. No los puedo invitar porque a mí me invitó Ocesa. Me invitó Ocesa, entonces muchísimas gracias Ocesa que me está invitando. Muchísimas gracias. ¿César te invitó? ¿Eu? César me invitó, no, Ocesa. No sé qué significa Ocesa, pero bueno. También voy a necesitar chocolate a baño María. Y lo que voy a hacer es poner a hervir. ¿Mandé? Los voy a llevar a todos y los voy a sentar en gallola a todo mi staff. Entonces diga aplausos. Voy a poner aplausos y aplauden. Así de. Chiflan y chiflan. Así. Bueno, agua hirviendo. Está empezando. ¿Perdón? Como cuando los llevan los panchos, que les digan, les dije, coman, desayunen, todos desayunaron, que soy bien linda. ¿Cuándo has visto a alguien que invite al staff a desayunar? Más que yo, soy un encanto. Miren, yo los invité, yo llegué al restaurante, ustedes no llegaron, estaban trabajando, ¿para qué trabajan? ¿Para qué trabajan? Miren, mis claras están perfectas, están a punto de estar. Necesito que tengan consistencia de punto de nieve, que pueda yo voltearme y se queden estáticas. El agua está hirviendo,
bowl de metal, limpio perfectamente. Y voy a agregar chocolate blanco nuevamente. Este está picado un poquito más en tosco, entonces me va a llevar más tiempo. Pero de todas maneras no importa. ¿No pasa? Yes, ese es mi stand. Sí, yo creo que va a ser exactamente buena idea del señor productor. Va a ser el nombre de mi siguiente libro que está por salir en mayo. Vamos a tener libro nuevo, chicos. Entonces, está padrísimo. Y voy a hacer un libro donde que se llame No pasa nada. No pasa absolutamente de nada, de nada, de nada. ¡Qué tontos! Bueno, mis claras están listas. Miren qué maravilla. Se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, se me van a caer. Pero, a ver, miren, vamos a ver cómo no se van a caer. El experimento. Se cae. Yo ahorita te caí. Me caí en la cara. Lista. Están mis claras perfectas. Eso es lo que yo quería tener. Punto de picos duros de nieve y están perfectas. Ahora me voy a un corte comercial mientras que mi chocolate se empieza a fundir. Pero antes de irme les quiero decir algo muy importante. Los ingredientes de mi delicioso betún. Necesitamos 135 gramos de chocolate blanco picado, 180 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 6 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, un cuarto de taza de azúcar glas cernida, media cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal y naranjitas en almíbar para decorar. Aquí yo estoy fundiendo mi chocolate, ya lo voy a retirar del fuego. Es suficiente el calor que tienen. Y ahora sí, voy a un corte comercial y regreso para hacer estos deliciosos cupcakes y esas galletas de plátano con tocino que están espectaculares. Y aquí en Cociremos Juntos unos cupcakes de chocolate blanco que usted no se puede perder. Están espectaculares con betún de chocolate blanco y naranjitas. Ahorita nos vemos. Estamos de regreso. Eso es un grito. Eso es trabajar a gusto, ¿eh? Mi staff de regreso, volvieron a desayunar, hoy como que comieron mucha avena en la mañana porque están llenos de energía y eso me da gusto. Bueno, estoy empezando a hacer estos deliciosos cupcakes de chocolate blanco, estoy acremando mantequilla, ya está tantito esponjosa, estaba a temperatura ambiente y a velocidad baja voy a empezar a agregar el azúcar en forma de rocío. Para tener una mezcla arenosa. Voy por una cucharita acá atrás. Porque por la humedad que todavía hay en el ambiente, mi azúcar se me pega tantito. Recordemos que la repostería es química y física. En los salados siempre podemos jugar, poner de más, podemos poner tantita más sal, podemos poner tantita más pimienta, podemos agregarle muchos ingredientes, pero en la repostería, como todo es física y es química, todo debe estar pesado perfectamente. Esto es porque si yo le pongo más azúcar, se me pueden bajar mis cupcakes y decir, bueno, pero ¿por qué se me bajaron? Recuerden que el azúcar al hornearse se vuelve líquida, pesa mucho más que el huevo y que la harina y por eso se bajan los pasteles. Entonces recuerden que es muy importante hacer todo eso. Maestra, hasta me siento bien que me digan maestra. Bueno, oigan, quiero presentarles a mi nuevo chico que no le he presentado. Omarcito desafortunadamente se me tuvo que ir, uno de mis asistentes. Que pase mi nuevo chico, para que vean qué guapo chico tengo. Bienvenido, muchísimas gracias. Qué guapos, eso es. Este es mi nuevo dedos. Este es mi nuevo dedos. Este está, el día de hoy está... pero destrampado. Sabroso. ¿Está sabroso? Muy bien. Está bien, está bien. Bueno, voy a agregar el chocolate blanco. Ya esta mezcla está arenosa. También voy a empezar a cernir harina, polvo de hornear y sal.
Estoy nada más esperando a que se vuelva esta mezcla de mantequilla y azúcar un poquito más esponjosa y cremosa. Y estoy cirniendo harina. ¿Esto para qué es? Para no nada más quitar los grumos que aquí tengo encima, porque yo puedo pasar mi mano, deshacerlos y pasan perfectamente. Estoy cirniendo porque estoy agregando aire. El aire es un leudante químico, perdón, físico, ¿ok? Tengo leche de coco y tengo vainilla y tengo mis claras que están perfectamente bien batidas. Voy a agregar el chocolate blanco. Miren el chocolate blanco, qué delicia. No hay como el chocolate, de verdad. Es una maravilla. A mí me da un poco de tristeza que el cacao, siendo totalmente americano, la verdad, en México teniendo tanto, no lo demos esa importancia o no lo supimos explotar bien. No sé qué pasó, alguien perdió los apuntes del cacao, porque no es posible que en Suiza, que tiene un clima totalmente diferente al de nosotros, sea uno de los que mejores chocolates tienen. O sea, es increíble eso. Pero bueno, pasa, en todos los países pasa. Por la leche podría ser, también por unas razones puede ser la leche. Estamos batiendo, ahora sí integramos el chocolate. Tengo leche de coco y tengo harina. Voy a empezar a agregar harina a velocidad bajita en tres adiciones, empezando por harina. Dejo que se integre todo perfectamente, puedo aumentar tantito la velocidad poco a poco. Agrego leche de coco. La leche de coco la pueden encontrar en el súper, en el pasillo de productos orientales. La lata es muy barata. Nuevamente agrego harina, termino con la leche de coco, aumento mi velocidad para que se vaya integrando todo esto. Y voy a agregar el resto de la harina. Me encanta los miércoles de postre, parece que los disfruto más que todos, como que la repostería es la repostería, o sea, como que me pasa, que me gusta. No ha sido mi fuerte en la vida, pero me encanta hacerla. Y echando a perder se aprende, dicen por ahí. Entonces, yo siempre ando echando a perder muchísimos pasteles, pero es como empiezas a practicar. De todas maneras, si a usted les pasa eso en casa, no se preocupe, al final de cuentas le va a salir. No pasa nada. Ya me siento como clavillazo. ¿O quién lo habrá dicho? Voy a agregar vainilla. Y yo ya tengo mis recipientes para mis cupcakes. Lo único que voy a hacer, yo estoy usando unos flexibles, son muy buenos para usar. Lo único que necesito es poner suficiente aceite en aerosol para cada uno. Puedo usar también los capacillos y me puede evitar el uso del aceite. Ya está lista mi mezcla. Ahora viene lo más divertido. Con movimientos envolventes voy a agregar las claras. Vamos a poner todo esto perfectamente bien aquí abajo. Necesitamos que toda nuestra mezcla se quede, no hay que desperdiciar nada. Quiero quitarle todo esto de aspa. Los movimientos envolventes me van a ayudar a que sean mucho más esponjosos mis cupcakes. La primera adición la pongo y puedo jugar con ella tantito. Esto hace... ¿Mandé? A mí también, y están deliciosos. Ahorita los vas a probar tú, porque tú lo que dijiste, a ti te voy a dar un cupcake. ¿A mí también? Ah, también, amor. La primera mezcla es para que se afloje. ¿Va a estar como el stop? ¿Eh? ¿Va a estar como el stop? ¿Cómo? ¿Bien sabroso? Bien... El staff está tantito sabroso. Voy a aflojar la masa poquito con la primera adición de las claras. Ahora sí, ya está flojita. Y ahora agrego y empiezo a hacer movimientos envolventes. Si tengo un batidor, un medio batidor como el que tengo yo aquí, este es el bueno para hacer
esto que estoy haciendo. Si usted en casa no lo tiene, lo que yo estoy haciendo es una espátula y envolver. Enséñanos cómo. ¿Cuál es el batidor del globo? El globo, mani. A ver, les voy a enseñar el batidor. Es un medio batidor de globo y es el bueno. Y es el bueno para integrar cuando digo vamos a hacer movimientos envolventes. Está modelando, está modelando. Así, este es un medio batidor. Vamos a terminar de poner las claras. Mezclamos. Si usted no quiere hacer movimientos envolventes, puede usar también movimientos que cortan. Lo hago con mucho cuidado. La repostería es con calma. Disfrútela. Estamos haciendo unos deliciosos pastelitos que si usted los comprara, cada pastelito, cada cupcake con el betún que le estamos haciendo, le va a costar aproximadamente cada uno entre 30 y 35 pesos. Y esta receta tiene un costo aproximadamente de 60 pesos con todo y el chocolate que tenemos, que estamos usando. La leche de coco, si la va a comprar, úsela para otra receta, no pasa nada. No pasa nada si la dejamos en el refrigerador y la dejamos en la lata. Recuerden que yo sí soy de la opinión de dejar las cosas en la lata. ¿Por qué? Porque últimamente, en los últimos años, la Cámara Nacional de las Latas, o acabo de inventar una nueva cámara, fíjese que lo que dispusieron es que las latas tuvieran este plastificado alrededor. Por eso es que nos ayudan muchísimo a que se conserven perfectamente bien los alimentos. ¡Oh! ¡Órale! Y yo por eso siempre, siempre que abro una lata y se me queda tantito ahí, tantita leche de coco, tantos frijoles, lo que sea, prefiero dejarla en la lata que vertirla sobre otro recipiente. Es mucho más higiénico. Ahora, va a entrar dedos a ayudarme a ponerlo en los moldes ya. Tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, que es la temperatura media para cualquier postre. Así vamos a evitar que se nos quemen. Y los voy a hornear por aproximadamente 40, 45 minutos o al insertar un palillo este salga limpio. Y les quiero decir que tengo un consejo. Voy con Paola para platicar acerca de... Oye, Mani, es un placer verte cocinar, ¿eh? Yo mientras estoy esperando para platicarles de Botoline, estoy viéndote. Es una maravilla. Gracias, reina. Pero bueno, una vez que ya te eché tus flores, déjame ver. Oye, es que me hace sentir muy bien. Mi arte, ¿verdad? Maravilloso. Y bueno, mis cupcakes están casi listos. Como pueden ver, entró dedos rapidísimo. A ponerlo encima de mis moldes previamente preparados. ¿Están listos? Yo lo único que quiero es aplanarlos tantito. Y les quiero decir que hoy es el día de Patty Everbush. Viene a platicarnos de su expedición gastronómica del día de hoy, porque ya sabemos que anda por todo el mundo ella. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una súper plática con ella, así que usted tiene una cita conmigo aquí, porque aparte le tengo que dar los ingredientes de estos deliciosos cupcakes. Voy a un corte comercial, regreso. Estoy con Patty Everbush porque nos va a presentar Expedición Gastronómica, mi reina. Alta gastronomía francesa en la Ciudad de México. Así que no se puede perder, cocinemos juntos. ¡Yeah! Estamos de regreso. Están como en el norte, como que ¡yeja! Como que ¡ups! Eso es. Bueno, estoy empezando a hacer este... ¡Ah! Hasta la cabina está emocionada el día de hoy. Bueno, voy a hacer estas deliciosas galletas de plátano y tocino. Y están espectaculares. Y muy diferentes. El sabor está realmente vale la pena probarlo. Le digo que yo fui a casa de mi mamá y me dijo, prueba estas galletas que acabo de hacer. Y cuando las probé, me decía, tienen tocino. Y yo, ¿cómo que tienen tocino? Tenían tocino. Cuando las partí, tenían los trocitos de tocino que aquí podemos ver. Entonces, vale la pena hacerlas de verdad. Les van a encantar y son totalmente novedosas. Totalmente novedosas. Voy a hacer lo mismo que hago siempre. Voy a bajar la mezcla de las paredes. Porque se queda aquí, miren. Se queda. Miren. Para un
una mezcla uniforme. Para tener una mezcla uniforme. Paris, Paris, te invito a desayunar a los Panchos. Dale. Ya es la segunda vez que te invito y no te la cumplo. Pero ya la voy a cumplir, ya la voy a cumplir. Oigan, alto. ¿Qué? Hoy es miércoles de ceniza. No. Sí. Hoy empieza la cuaresma. Hoy es miércoles y empieza la cuaresma. No se puede comer ceniza. Totalmente cierto. Entonces, para que todos vayan a tomar ceniza, todos los que tengan la religión católica, hoy empieza la cuaresma. Vamos a agregar huevo. Voy a batir después de cada adición. Es muy importante hacerlo. Aumenta tanto la velocidad para que se vaya integrando todo. Fíjense muy bien y otra vez las paredes se quedan llenas de mantequilla. Eso no lo podemos permitir. Es la primera regla de repostería. Porque si no, no se están integrando todos los... Así que integrando los ingredientes. ¿Ve? Vea. Son los pequeños tips que hacen de un pastel lo mejor. Ahora sí, ya se integró todo, es momento de agregar el segundo huevo. Mientras que esto se bate, voy a cernir harina, polvo de hornear, bicarbonato, canela y sal. ¿Se han fijado que siempre que va plátano lleva como acompañante a la canela? Es muy chistoso, pero casi siempre, no sé realmente... Pero siempre que lleva algo plátano le ponen canela, es como que su acompañante, es como su novia, la canela. ¿Y sabían ustedes que la canela es la única corteza que consume el ser humano? No, ¡órale! No sabía. Ni yo tampoco, pero es la única corteza que consumimos. Miren qué hermosa está mi mezcla, totalmente uniforme, mezclada. Tengo plátanos machacados, tengo mi tocino frito y en este momento voy a empezar a agregar mi harina y voy a alternar con los plátanos. Empiezo, por supuesto, con la harina. ¿El harina o la harina? A ver. La harina. Clases de dicción, digo, de ortografía. Porque el harina, quedan dos vocales juntas, ¿no? E, aunque sea una consonante, harina. Y otra consonante, y harina. Entonces, la harina, o sea, son dos, aunque no suenen, son está la L y la H. ¿No? Maestra, claro. Y soy maestra normalista. Y la H es muda, claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Sabes? ¿Harina? ¿La harina o el harina? De tarea. ¿El harina? Pues estoy en dudas, Plátano. Mientras estamos en esta clase, podemos ir viendo que estoy agregando los plátanos. Quiero hacerlo en tres adiciones. ¿Es el calor o la calor? La calor. ¿La calor o el calor? El calor. O calor. Es que es... O la calor. ¿Quién sabe? O la calor. Se oye feo. Se oye como que no se oye bien, pero... ¿Quién sabe? Calor. Hace mucho calor. Ya me dio la calor. Así podemos decirlo, pero para saber, plátano. Todo el plátano lo voy a poner. No, la calor no es, pero podemos checar lo de la harina. Sería muy bueno, porque siempre estoy con la duda. Y mejor, más vale pecar de tonta 5 minutos que ser tonta toda la vida. Claro. El harina. Ahí está ya. Ya me lo están confirmando. En cabina saben que son bien inteligentes. Entonces ya me lo confirmaron. Y voy a poner última, agregar harina. Suficiente. Acuérdense que son diferentes. Y entre las cosas diferentes que son, es que son inteligentes. Son muy. Y todavía me adelanté a los chistes, ¿verdad? Voy a mezclar todo perfectamente. Vainilla. Entre que estábamos en la discusión de que cómo se dice.
Ya está la mezcla casi, casi lista. Tengo una charola con un antiadherente que trae. Aceite en aerosol. Y a velocidad muy bajita voy a agregar el tocino que está crujiente. Está crujiente. Ahí está. Lo doré perfectamente y le quité el exceso de grasa. Sal de ahí. Perfecto. Integramos todo. Y ahora sí, estamos listos. Quiero que baje todo esto. Y ahora ya tengo yo aquí lista un sacabocados que yo, aparte de que lo uso mucho para los helados, me gusta mucho usarlo para repostería, sobre todo cuando voy a hacer galletas. Me gusta que mis galletas me queden parejas, que me queden todas del mismo tamaño. Si me queda una más chiquita que la otra, seguramente cuando se estén horneando, la chiquita va a estar mucho más rápido que la grandota. Entonces, y se puede quemar, parece, exactamente. Entonces es muy importante, es muy... Chicos, no le digan eso a Paris, porque no todos sabemos todo. Puros son envidiosos. Entonces, es muy importante que todas las galletas que vayamos a hacer sean del mismo tamaño. Yo les recomiendo estos sacabocados, están a buen precio. Los venden en cualquier tienda departamental. Y galleta. Lo voy a dejar más o menos con una pulgada de separación. Esto es, ¿por qué? Porque van a expandirse. Entonces no quiero que mis galletas se me peguen. Me van a rendir aproximadamente 36 galletas aproximadamente. Ahora voy a ver cómo van mis cupcakes, que van perfectos, van muy bien. Y bueno, voy con mi querida y adorada Everbush. ¡Yeah! ¿Quién es ¿quién es la más pata de perro de esta empresa? ¡Yo! Reina, estás en Punta Cana, estás en el San Regis, estás en Moshandom, andas por todos lados, ¡qué maravilla! Bueno, lo que uno tiene que hacer para que los amigos viajen, se animen y vean que uno puede hacer todo, María. Exactamente, y lo mejor de todo es que yo siempre soy de la idea que de verdad, yo no sé cómo poderlo explicar, pero yo prefiero tener una casa normal, un coche normal y lo demás que pueda yo tener, dedicarlo a viajar, a pasear. Porque al final de cuentas es lo único que nos vamos a llevar de esta vida. El camión de mudanza no viene atrás. Yo nomás me voy a llevar lo que viví, lo que comí y lo que disfruté. De verdad, no importa que vayamos aquí a Cuernavaca, no importa que vayamos a Topilejo, no importa que vayamos a Puebla. Experiencia, ¿no? Son experiencias, hay que disfrutar los viajes, salir y disfrutar. Mi querida Pati, tu sección. Pues yo feliz, mami, traemos algo increíble. Cuéntame. ¿Sabías tú que la Ciudad de México está rankeada entre los primeros 3 lugares de gastronomía en el mundo? La oferta es increíble. Y bueno, tenemos un chef grandísimo, es el chef Gui Santoro, que está ahora en San Regis. Gui Santoro. Parado, sí. Él trajo todo el concepto de pie de cochón, ¿te acuerdas? De pie de cochón, claro, por supuesto, en este hotel que estaba aquí en Paseo de la Reforma. Aquí en Paseo de la Reforma. Y bueno, es un gran chef que tiene una trayectoria que él cocina desde los 8 años con su mamá. No me digas. Imagínate tú. O sea que, miren, otra cosa también importante que quiero aquí platicar con Pati, porque estamos en la familia, estamos en la chorcha. Cuando uno es chef, no importa que hayas estudiado o que hayas tenido que estudiar, si no estás dentro de las cocinas y no vives esa experiencia, no eres chef. Porque es la verdad, esencia, ¿no? Es la esencia. Y también hay gente que no ha estudiado para ser chef y que ha hecho una carrera dentro de las cocinas que es mucho más válida que el título, que para mí es importante. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Todo esto de las haciendas, la cocina, todo sucedía en la cocina. La cocina. Cómo es... preparabas los alimentos con las abuelitas. Con las abuelas. O sea, y este chef, qué maravilla que a los 8 años puede estar con la mamá. Y aparte las francesas que les encanta la cocina. Hay un libro buenísimo porque las francesas se mantienen delgadas, ¿no? ¿Cómo le hacen? Caminan mucho, toman mucho vino y comen muy bien. La diferencia de una americana a una francesa, por ejemplo, la americana lo hace todo en coche.
Claro. Maneja mucho y, nada más, y no tiene esa actividad de que es, sí voy a comer, pero yo en París, pues, o en Francia, camino o ando en bicicleta. Por y supuesto. Es mucho de las francesas y toman vino, ¿no? Entonces, maravilla, no, de combinación, ¿no? Reina. A ver, cuéntanos, ahora si te sigues platicando. Yo pues te interrumpo porque fíjate. Me gusta verte. Ay, Manny, pues, estaba yo caminando por el Paseo de la Reforma y me encontré este hotel maravilloso. Muy bien. Y dije, bueno, vamos a ver quién está ahora aquí a cargo del restaurante y que me encuentro esta gran personalidad que ha hecho muchas aportaciones a la gastronomía mexicana. Él emplea todos los ingredientes de México y hace toda su fusión con su gastronomía. Y eso me encanta, Manny. Hoy hay una nota, ¿no? Vamos hay a verla. Una nota vamos padrísima. A verla, por favor. Será un placer. Manny, que no me lo vas a creer, estoy en el Hotel San Regis y vamos a tener un recorrido espectacular, especialmente para ti y para tus amigos, con el chef Guy Santoro, chef ejecutivo de este hermosísimo hotel. Hola, ¿cómo estamos? Aquí un saludo para mi querida Manny. Hola, saludos. Que Manny también prepara unos platillos espectaculares, chef. Sí, hoy tenemos bastante sobre la tabla, ¿no? Tenemos un robalo en salsa verde con una cama de espárragos. Tenemos también en la cocina una ensalada mediterránea, un toque de vinagre balsámico. También tenemos una ensalada de alcachofa cruda de cocina, dos texturas, fabulosa, y dos carnes que va a ser el corazón de ribeye sobre una cama de papas y una puré de chicharrón, y salsa de vino tinto y el rack de cordero con una costra de finas hierbas y su guarnición de verduras baby. Y el toque un poco provenzal, que es la piperal, que es un guiso de pimentón, y el recorrido, obviamente, de nuestras cocinas. Pues, ¿cómo ves, mi querida Manny? Seguro estás fascinada y ahorita vas a poder ver todo lo que hemos preparado para ti y para todos tus amigos. Quiere venir al Hotel San Regis a que los consientan. En las habitaciones les van a dejar esta cajita que trae unas delicias. Bueno, son mis favoritos, los macarrones. ¡Yeah! Totalmente francés, usando ingredientes mexicanos para hacer estas deliciosas recetas. Así es, Manny, lo importante es que vean cómo preparan atrás en la cocina todo lo que hay en estos platos tan bonitos, tan bien presentados, el gran trabajo que hay de toda una gente experta con todo su equipo. Oye, te fuiste hasta la cocina, te vi hasta dentro de la cocina, lo cual es maravilloso. ¿Cómo le haces? ¿Sabes? Vengo a Expedición Gastronómica, esto es para Manny, para ustedes, amigos. Queremos saber qué hay detrás de una rica comida, qué hay detrás de una rica taza de café. Todo el proceso es importantísimo, Manny, los estándares de calidad, los productos, cómo los tratan. Eso es maravilloso. Importante. Fíjate que yo te voy a criticar algo. Y no a ti, no. A la gente de nuestro día, no tampoco, del noticiero de Paco Cedo, al empezar el día. El otro día Patty les trajo macarrones. Y no es posible. O sea, yo cuando vi la nota dije, les está llevando macarrones, es una delicia de galletitas exquisitas. Es una exquisitez, es lo más, ¿no? La verdad. Sopa, y de repente, nos trajiste macarrones, pero ¿cómo es pasta? Bueno, casi está ya a punto de aventarles desde atrás, o sea, algo, porque o sea, yo no puede ser. Por eso hay que viajar, Manny. Exactamente, los macarons son unas galletas espectaculares francesas, la verdad, es una exquisitez. Yo las voy a hacer algún día a ver si me salen, porque la verdad no son fáciles de hacer. Aunque son sencillos de procedimiento, tienes que tener exacta la receta para que salgan. Son como el soufflé, ¿no? Son como un soufflé por ahí. Bueno, el soufflé es el único platillo que el comensal debe esperar. Así es, y no siempre te sale. Y no siempre sale no también. No sale, Manny. Hay un día, nosotros hicimos suple un día aquí, no super, le debo perfecto. ¿Sí? Sí, es como de suerte, y es como de que... Bueno, yo soy fan. ¿Sí? De bueno, suflé y los macarrones. Pues invito al próximo miércoles, hagamos un suflé de fresa, un suflé de chocolate, y te lo hago aquí, y cuando salga, te lo comes. Perfecto, ¿te parece? Vale, me parece encantada. Bien. Mi querida Dorada, Pati, como siempre, es un placer. La próxima semana, ¿qué vamos a tener? Bueno, nos fuimos a Punta Cana. Yo quería que me lo dijera. Y traemos todo lo nuevo de este concepto. Hasta hay un Hard Rock and Roll Chef, que es una
okay. Iron Chef. Viene a Cancún próximamente. ¡Wow! Oiga, yo también tengo, gracias a Pati, pudimos conseguir una entrevista con Morimoto, entonces la vamos a pasar próximamente aquí en nuestro canal, en nuestro programa. Pues él también es un Iron Chef. Es que ahora los Iron Chefs son los Iron Chefs. O sea, ya no hay Master Chefs, ya son Iron Chefs. Mi querida Pati, es un placer tenerte aquí, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles, no puedes faltar. Y bueno, yo voy ahora a un pequeño consejito que darles, porque Célula Master, ya lo sabe, es un producto que todos debemos empezar a tomar. Mi querida Pau, hola, yo vengo de un lado a otro. Mi querida. De aquí para allá. De aquí para allá. Oye, pues ahora te voy a platicar. Ahí ya están listas para ir al horno. Yo tengo aquí un cuarto de taza de azúcar y canela, porque en cuanto salgan del horno, mis galletitas las voy a revolcar con esto. Y es la presentación final de mis deliciosos cupcakes y los ingredientes para esta deliciosa receta. Vamos a un corte comercial y regresamos. Mis galletas están listas y se van al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 a 12 minutos. ¡Listo! ¡Estamos de regreso! Y bueno, yo ya tenía, por supuesto, unas galletas listas. Y lo único que estoy haciendo es pasarlas por azúcar y canela, porque les van a dar un toque delicioso. Estábamos platicando que el plátano le da siempre lleva una combinación con la canela y están deliciosas mis galletas de plátano y tocino. Y en mis cupcakes, lo único que me falta hacer es decorarlos, miren nada más. Y yo fui al súper y compré naranjitas en almíbar. Tengo aquí unos listos. Y tengo mis naranjitas, que nada más les voy a poner así. Y quedan deliciosos. Y para estas deliciosas recetas necesité estos ingredientes. Para mis galletas de plátano y tocino necesitamos 2 1/2 taza de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharita de bicarbonato, 1 1/2 cucharita de canela en polvo, 1/4 cucharita de sal, 1/2 taza de mantequilla, 1 1/4 taza de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 4 plátanos maduros hechos puré y 250 gramos de tocino frito, crujiente, picado. Y con una toallita de papel absorbente yo le retiré el exceso de grasa. Y para mis cupcakes necesité 240 gramos de chocolate blanco, 1 3/4 de taza de harina, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1/2 cucharadita de sal, 1 taza de azúcar, 3/4 de taza de mantequilla a temperatura ambiente, 1 cucharada de vainilla, 1/2 taza de leche de coco, 3 claras. Para el betún necesitamos 135 gramos de chocolate blanco picado, 180 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 6 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, 1/4 de taza de azúcar glas, 1/2 cucharadita de vainilla, 1/4 de cucharita de sal y naranjitas en almíbar. Una delicia de programa el día de hoy, como siempre son miércoles de postre. Y bueno, rapidísimo, saludos a la familia Meneses, Francisco Daniel Rivero, Mariela Esparza, José Roberto Martínez y Valecita Hernández Sánchez, que siempre nos están viendo. Y un fuerte abrazo a Harry Gomes, Ariana Villela y Klaus Cris García. ¡Felicidades! Desde aquí les mandamos un cupcake a todos. Y mañana es jueves y está buenísimo el programa. Tengo a los bohemos de la OTI y a Lupita Sandoval. ¿Qué tal si mañana cocinemos juntos? ¡Bye, bye!